Bueno, señores, seguimos con más y más del contenido de este espacio. Aquí están las noticias que son noticias. Vamos a ver si Dana tiene la noticia ahí ya. Ahí está. David Ortiz llega a su cita histórica con el Salón de la Fama de Cooperstown. El encuentro histórico entre el dominicano David Ortiz y el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas se produce este domingo, cuando el estelar exjugador de los Medias Rojas de Boston se ha homenajeado en el templo de este deporte en Cooperstown, Nueva York. Ahí está David Ortiz al Salón de la Fama. Ahí ingresan, señores, ingresan en una clínica a Rochi. Ay, a Rochi RD por una hemorragia interna. El artista urbano Rochi RD se encuentra ingresado en la clínica Abreu debido a una hemorragia interna en el estómago. Ay, señores, ahí está Rochi RD con problemas, con una hemorragia interna. El abogado del cantante, Okensi Contreras, confirmó la información y explicó que el proceso, después del accidente de tránsito que sufrió el cantante de Uva Bombón, es un nuevo tema que canta Uva Bombón, tuvo un accidente a inicio del 2020. Le forzaba a mantener un tratamiento y una dieta estricta. Eso no se cumplió, no se ha cumplido en el tiempo que tiene en prisión, y ahora se está viendo la consecuencia. Contreras dijo que Alderly Ramírez, nombre de pila de Rochi RD, fue ingresado en la sala de un hospital. Bueno, ahí. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con este cantante. Ellos saben en Najayo que tiene una responsabilidad con ese interno. Están haciendo las cosas sin que nos enteremos, dijo el abogado. A pesar de la situación de salud, pues sigue ya va Rochi RD con dificultades. Con dificultades serias. Bueno, esperemos que se pueda recuperar en el menor tiempo posible el cantante Rochi RD, que reitero, fue internado con una hemorragia interna en el día de hoy. Esperemos. Ay, ay, ay. Oigan esto otro. Encuentran cadáver en vehículo de joven desaparecido. Autoridades no han confirmado la identidad. 13 días después de la desaparición de Natanael González, fue encontrado la noche del viernes un cuerpo sin vida en el que era su vehículo. Ay, Dios mío, cuántas cosas se están viendo. Detallo ese caso más adelante. Tribunal Constitucional anula traspaso de bienes de la agrupación médica del IDSS al Colegio Médico Dominicano. El Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución el artículo 46 de la ley número 397-19,
del 17 de septiembre del 2019 que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDAPROPRIL. IDAPROPRIL, ahí. Entonces, eso crea un inconveniente ahí. Camión de arriba tendido de postes de luz, allá en la avenida Tiradentes. Un sector sin energía, postes de luz casi en el suelo y un tendido eléctrico sobre el pavimento. Fue el resultado de un accidente de tránsito provocado al mediodía de este sábado por un camión en la avenida Tiradentes con Roberto Pastoriza. Bueno, diáspora persigue tener un lugar de acogimiento y solicita reunión con el presidente para discutirlo. Un espacio de recreación y esparcimiento para los cientos de dominicanos que residen en tierras extranjeras y con frecuencia destinan sus vacaciones para visitar su lugar de origen. Es la solicitud que han levantado los miembros de la Unión Poder de la Diáspora. Chubasque afirma que en la policía, que la policía se encamina a tener cero corrupción. El ministro de Interior y Policía aseguró que la vida de los miembros de la policía ha sido transformada. Están recibiendo mejor salario, una atención médica como nunca, dignidad de los cuarteles y facilidades para que lleven una vida diferente. Eso dice Chu Vázquez, quien es el ministro de Interior y Policía. OMS declara la emergencia internacional por el brote de viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud declaró este sábado la emergencia internacional por el actual brote de viruela del mono, después de que se hayan declarado ya unos 16.000 casos, 5 de ellos mortales en 75 países. Pocas obras prometidas en el programa. El gobierno en las provincias en Bajoruco han sido iniciadas. Bajoruco, la mayoría de esas obras que han prometido están en veremos, no se han iniciado todavía. Quejas y más quejas al pagar la luz, se disparan por alta factura. Ay, ay, ay. Kiev acusa a Rusia de escupir en la cara a la ONU y Turquía con ataque a Odessa. El CEXA otorga orden del mérito a la seguridad de la aviación civil. 7 meses después, Betty Abreu tiene que vivir escondida de su expareja. Así mismo es, hizo la denuncia hace 7 meses y tiene que vivir escondida. Ay, ay, ay. Importancia de papá en la crianza de los hijos. Que sí, que hay importancia. República Dominicana asume la presidencia pro tempore de Educación y Cultura Centroamericana. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias porque usted siempre está atento, atento a todo lo que estamos haciendo en este canal. Nasla, estamos con nosotros. Nasla, que está dirigiendo hoy. Arno está de vacaciones. Oye, eso. Arno cogió vacaciones.